Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa de campo que le acerca la información más importante de la región. Para comunicarse con nuestra producción puede hacerlo al teléfono 0387 156 835 863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Desde el Hotel de las Lajitas, en el departamento Anta, en la provincia de Salta, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria hablaremos sobre el sésamo, un cultivo alternativo para las zonas de producción extensiva de Salta, que esta campaña tuvo buena aceptación entre los productores agropecuarios. Aquí vamos a conocer aspectos comerciales, volumen de producción y demanda de los mercados, así como sus características agronómicas y comportamiento en el departamento Anta. El segundo bloque estará destinado a la ganadería salteña. Vamos a dialogar con referentes del campo de escala mayor que entrevistamos en la jornada técnica que realizó la firma Teknal y nos van a contar cómo están viendo el sector, qué categorías están produciendo y cómo es el manejo que llevan adelante este año, bendecido por las lluvias y la oferta forrajera. Finalmente, entrevistamos al presidente saliente de la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que anduvo por Salta en el marco de una gira nacional antes de dejar su cargo. Dialogamos con el dirigente sobre las inquietudes de los productores de la región, la falta de competitividad de muchos sistemas productivos, el estado de las economías regionales y el rol del movimiento en este año electoral. El sésamo es una alternativa productiva para muchos campos sojeros y maiceros del este de la provincia de Salta. Y para conocer un poco más acerca de este tema, hemos dialogado con el productor Ignacio Pisani y el consultor Marcelo Morini. Hubo una producción que está aumentando gracias a que la soja y el maíz no tienen rentabilidad, entonces los productores buscan alternativas donde poder tratar una esperanza de rentabilidad. Pasamos de las 10.000 hectáreas sembradas, calculo que a las 30.000 hectáreas sembradas, y espero que los commodities levanten su valor, porque si no esto va a seguir en peor y vamos a liquidar cualquier posibilidad de otros negocios en la provincia. Productivamente calculo que en Salta este año habrá 15.000 toneladas, porque también perjudicó mucho la parte climática de estos días de temporal que todavía no mejora. Hoy está pesadísimo y lloviznó de vuelta, o sea que sigue perjudicando. En sésamo debe ir un 60% de la cosecha. Las calidades hasta ahora eran más o menos buenas, pero ahora con esto empieza a complicar también las calidades. Pero sí, se ha convertido en una opción interesante y espero que por la falta de rentabilidad de la soja y el maíz no liquidemos el mercado del sésamo también. ¿El cultivo cómo es? ¿En qué época se siembra y cómo es la cosecha? El cultivo tiene expresa su máximo potencial, según mi experiencia, que no quiere decir que sea la razón, la única, en diciembre, mediados de diciembre, y se cosecha fin de abril, principio de mayo. El rinde promedio que tenés que calcularle son unos 600 kilos, podés tener potenciales de hasta 1200 kilos, pero cuando vos haces un presupuesto lo haces con 600, 700 kilos a lo sumo, y bueno, va casi todo a exportación. ¿Requerimientos hídricos, fertilización? No, fertilización no, es un cultivo que le gustan los suelos sueltos. Lo ideal son entre 400 y 700 milímetros. Por mi experiencia, donde vas a zonas muy húmedas con suelos pesados, tenés problemas sanitarios que después se transmiten en un bajo rendimiento y una mala calidad de semilla. Así que más vale le gustan los suelos sueltos y campos que no sean muy llovedores. ¿Se hace una trilla directa igual que cualquier otro cultivo de la zona? Sí, hasta ahora se hace trilla directa con plataforma sojera, nada más que tenés que cambiar la parte de las zarandas porque es una semilla muy chiquita. Se está probando lo que es corte hilerado también, para ver si se logra mejor eficiencia cosecha. Y hay otro tema de ahí que la mayoría usa glifosato para secar antes de cosecha. Y hay mercados que hoy no aceptan trazas de herbicidas. Entonces se está tratando de ir a un corte hilerado para tratar de evitar el secado antes precosecha y con eso acceder a mercados básicamente europeos. Como todas las especialidades está bastante difícil, deteriorado lo que son los precios, mucha oferta internacional, pero se va moviendo, trabajando con empresas que tengan presencia en los mercados internacionales, va fluyendo. ¿Y cómo es el mercado del sésamo? ¿Dónde se coloca? ¿Qué cantidades se habla a nivel nacional? Este año ha crecido mucho la siembra, no sabría decirte exactamente cuánto es lo que está en producción. El intercambio internacional es muy grande. Fundamentalmente, bueno, hay muchos países que están consumiendo, Japón, Medio Oriente, Europa, y el intercambio viene básicamente de países de África, India también. ¿Y cómo se hace hoy en día para la compra de este producto? ¿Se hacen contratos previamente antes de la siembra? ¿O viene la empresa acá, los acopia? ¿Cómo es el sistema de comercialización? Hay empresas que hacen contrato a precio hecho, ya prepactado antes de la siembra. Hay otras empresas que hacen convenios con productores, que hacen toda la comercialización juntos hasta el mercado final. Y bueno, y como siempre hay negocios spot. Y dentro de ese contexto, ¿hay sustentabilidad en el tiempo? ¿Se está pensando ya en las próximas campañas sobre este tema, sobre este cultivo? Sí, desde ya que se está pensando para otras campañas, porque como bien dijiste, es una muy buena propuesta desde el punto de vista agronómico como una alternativa. Desde el punto de vista de mercado, como todo, hay que ser muy consciente al momento de presentarse a los mercados, con seriedad, con un abastecimiento programado y bueno, tratando de trabajar con buena calidad. ¿Cómo se pauta el precio del sésamo? Atento que no es un commodity que uno tiene una pizarra. Hay mercados que permiten hacer un precio programado con anticipación, y hay otros mercados que trabajan sobre el mercado spot, con lo cual no se puede hacer un precio anticipado, pero bueno, va acompañando los vaivenes del mercado. En esta época, ¿cuál es el precio de referencia que tiene el sésamo? Y está en el orden de los 1.100, 1.150 FOB. ¿Y se paga retenciones a las exportaciones? Sí. ¿De qué porcentaje? Un 10%.